Con cariño desde mi tierra linda. Muchas gracias, compadre. Buenos días. Buenos días. Comadre, bienvenida. Compadre, ¿cómo estás? Bienvenida. Acá estamos con el dúo Cajamarca desde Perú. Tenemos la gentileza de esta visita, bueno, tan acogedora. Bueno,
muy interesante el instrumento, por ejemplo, que ustedes en tiempo interpretaban. ¿Qué se le dice a este instrumento? Bueno, buenos días ante todo. Muchas gracias por la invitación al canal Taipi. Bueno, hemos traído este instrumento desde el norte del Perú, de Cajamarca. Allá le dicen comúnmente clarín de Cajamarca. ¿Clarín? Su verdadero nombre es Suksha. Suksha. Así es. ¿Eso es en quechua? Eso es en quechua. Quechua. Ajá, ¿no? Es un quechua. Y bueno, el clarín o Suksha se toca para épocas de siega, ¿no? Del maíz. Se toca para ceremonias, para ritos también, ¿no? Y bueno, también con anteriormente puro Suksha y caja en la madera también. Ay. Así nomás. Ahí tocaban los huaynos también, ¿no? Los alabados, ¿no? Uh-huh. Después hemos traído también este otro instrumento que se llama antara. Antara. Que es un instrumento típico de Cajamarca. Similar a muchos de los que conocemos nosotros, los sikus, ¿no? Uh-huh. Este es de una sola hilera también. Traje varias afinaciones por el canto, depende, ¿no? De la cantora, ¿no? Sí. Entonces, la tonalidad es en 5 notas, pentafónico, y con anteriormente también así nada más, ¿no? Puro antara, caja y canto, nada más, así nada más. Hoy en día ya estamos armonizando con la guitarra. Hoy en día lo han reemplazado incluso, la antara por el saxofón o por el violín. Y nosotros, bueno, en esta tarea, esta labor que realizamos para difundir, uh-huh, intentar rescatar, intentar buscar nuestros verdaderos orígenes, ¿no? Uh-huh. Nuestra verdadera música. Entonces, por eso hemos venido hasta acá, tratando, sí, de hacer conocer un poco. Y bueno, siempre somos hermanos y... por eso estamos trayendo. Muchas gracias, ¿eh? Nosotros somos el dúo Cajamarca. Cajamarca. Usted así es nos Carlos. Va... Yo soy Carlos Enciso. Mi esposa Mariela González. Somos esposos. hemos hecho este proyecto justo para andar juntos. Ajá. Para no andar separados, ¿no? Claro. Ya tienen su trabajo discográfico. Incluso ya han estado trabajando durante varios años. Mariela, ¿cómo se animaron a hacer música entre... en una pareja, por ejemplo? Bueno, sí, nosotros nos conocimos con la música también desde muy jóvenes. Sí. Y desde muy jóvenes. Y bueno, pues a raíz de los constantes viajes que siempre nos hemos encontrado, uh-huh, decidimos pues juntarnos y hacer un proyecto así de familia. Y así nació el dúo Cajamarca. Esto es el volumen 2. ¿Cuántos trabajos discográficos ya tiene? Tenemos el volumen 1, el volumen 2 y el primer volumen del DVD también. Bueno, qué interesante. Vamos a seguir conociendo más a este dúo Cajamarca, que está Mariela González y Carlos Enciso desde Perú. Tenemos la gentileza de estar con nuestros hermanos desde la hermana República del Perú. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial. Enseguida estamos más con este dúo Cajamarca. Mientras estamos en corte, nosotros aquí estamos aprovechando en poder tratar de intercambiar las... de esa cultura que tiene la hermana República del Perú. A ver, acá tenemos al amigo, ¿no? ¿Es usted amigo de Carlos? Así es. Mi nombre es Marino Guamán. Soy de Ayacucho y vengo acompañando al dúo Cajamarca. ¿Qué tal te parece Bolivia? Hermoso, muy bonito. Su gente muy cálida, muy bonito. Es todo aquí. Bueno, muchas gracias. Presionando desde la entrada nomás ya estamos viendo a Bolivia. Bueno, muchas gracias. Carlos, ya están en estos días estuvieron presentándose por acá. ¿En dónde estuvieron, compadre? Bueno, estuvimos en presentándonos en un grupo de investigadores de la música, el CIEN, así se llama. Ajá. Por Ciudad Satélite, gracias a mi amigo, aprovecho mandarle saludos a mi amigo Sabino Chávez. Ajá. Y a Elizabeth. ¿No? Ah, bueno, a Cristina.
Bueno, muchas gracias, compadres, por la visita. El tiempo se nos acorta. Queremos seguir disfrutando de su buena música desde Perú, desde Cajamarca. Bueno, con este dúo Cajamarca. Muchas gracias, compadre Carlos Enciso. Muchas gracias, comadre Mariela, por la visita. En la próxima estaremos más con esto. Bueno, les dejamos con este dúo de Cajamarca desde Perú, compadres. ¡Ser paisitas! ¡Y para ti, corazoncito! Esperando, tres rosas con otra, tu mujer esperando.